Saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que esté claro, para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes, como de costumbre, por sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante. Ya que de esa manera, YouTube, a través de los algoritmos, nos sigue dando más visualización y seguimos trayendo más gente acá y obviamente se siguen suscribiendo. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos encuentras un corazón que dice gracias. Oprimiéndolo de manera voluntariamente es un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta, la primerísima plataforma de Rapid jefa Platino. Como también en la caja de descripción tienes nuestro Patreon y nuestro PayPal por si cualquiera de esas dos vías quiere hacer tu donativo conmigo. Ya ustedes saben, Jay Menderson directamente desde el circuito del rap dominicano, la página en Instagram y hoy tenemos un tema bastante interesante. Para que esté claro. Hoy vamos, vamos, vamos a hacer un análisis, vamos. Ay, no, es, no es jueves de TBT, al revés, es miércoles. Pero diríamos que esta semana, obviamente, ustedes saben que ya, por lo menos aquí en Estados Unidos, el viernes comienza la Navidad. Y aunque estamos cocinando dentro de muchas otras cosas que tenemos, sobre todo, ustedes saben que este fin de semana pasado se cerraron las, las votaciones para lo que van a ser los RAF Factor Awards. Así que ya quizás el viernes tengamos el anuncio de cuándo vamos a llevar a cabo los premios. Así que todo el mundo pendiente, ya todo el mundo votó, emitió su voto. Ahora es básicamente a recoger el input de ustedes. Y a premiar obviamente y a felicitar a todos los nominados y a todos nuestros galardonados así que con eso vamos esta semana pero hay algo bien interesante que yo acordándome de, de esas batallas épicas eso royal rumble lo que definió más que el chisme sino el talento orgánico dentro de lo que eran las tiraderas épicas de la República Dominicana. Y para mí, en el 2014 se dio, si no fue la tiradera más importante del 2014, ha sido sin lugar a dudas una de las batallas más épicas que ha pasado en República Dominicana. Y en República Dominicana ha pasado de todo. Han habido, épic, han habido guerras que han sido unos disparates, pero han habido muchas guerras y sobre todo ese nivel de confrontación Jay, que había, ese careo en Tremseys, ese nivel de rap, de barras, de letra, liricismo, estilo, beat, fluidez. Sin lugar a dudas, hubo una. Y la gente dirá: va a ser lápiz. No. No es lápiz. Una de las guerras que yo más me disfruté hace ocho años, para el 2014, fue la guerra. LR, Ley del Rap versus Bulova. Uf, ¿Qué, tú... qué dura esa guerra. Bueno, realmente esa guerra ya hace unos ocho años eh, fue tremenda guerra, en verdad, LR Bulova demostraron cada uno en su lado que de qué están hechos, realmente. Eh, no se vio un, una ventaja abrumadora, ni, ni de ningún lado ni del otro, pero sí fueron, fue una tiradera bastante pareja, donde se vio la destreza de ambos liricistas en cuanto a, a, a la métrica, el tipo de punchline, además de que LR se mantuvo activo, o sea, prácticamente inmediatamente Puló va a tirar un tema, LR le respondía, y la verdad es que dieron una gran demostración, eh, algo que ya es difícil que, que volvamos a ver, eh, ese tipo de guerras donde cada en sí demuestra al público eh, qué tal es su lápiz, qué tal es su, su rapidez a la hora de componer, porque es, ellos dos escribieron cada uno por separado sus su, su punchlines, ahí no hubo y que ven tú para que me escriba o sea esa gente, esa gente de verdad que me tiró en mano pero LR de verdad que demostró que es un tremendo un tremendo liricito, un tremendo compositor y no creo que volvamos a ver ese tipo de guerra la verdad es que fue una guerra muy buena bastante pareja y creo que esa guerra le sirvió a Buloba de motivo para irse de, del rap por completo porque yo creo que de ahí en adelante él se volvió un poco más, se fue ya a lo que es la música comercial que tenemos en la República Dominicana, que es el Dembow. Y, y realmente no ha vuelto nunca más al rap. Parece que, que hubo alguna, algún tipo de decepción, no sé qué habrá pasado con Bulova, pero la verdad es que, que esa guerra fue una batalla épica, de, de dos grandes en sí de la República Dominicana. Sin lugar a dudas, yo te diría que una de un, las mejores de la historia. Un, un joven Juloba. Eh, básicamente que entraba ¿no? al juego. Ya le tenía bastante camino recorrido, diríamos, dentro de lo que era el, 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 la, el movimiento de hip hop y de rap en la República Dominicana, que como he dicho en otras ocasiones, era un, o sea, el rap en la República Dominicana se condena por lo que hoy en día quizás mucha gente no entiende y nosotros, de alguna manera, por decirlo así, le reprochamos a lo que es la música urbana en República Dominicana y es que ciertamente tiene mayor precedencia, mayor visibilidad en la República Dominicana como lo tuvo el rap. Si se dijera que honestamente quizás dio pie a despuntar para ser obviamente, no, no quizás decir que llegó o, o estar al nivel de quizás una figura como Baboni o los casi sobre, diríamos, 20 años de desarrollo que tiene por encima la música, por lo menos a nivel de repunte internacional y de sonar, la música de Puerto Rico sobre República Dominicana. Pero, honestamente, el rap se jugó un papel versus lo que hoy en día es la música urbana o entiéndase la música de mayor incidencia que es el dembow, que básicamente se quedó igual. O sea, tienen una música de mayor concentración bailable, quizás un golpe de dancehall dentro de un beat bastante aligerado con mucho menos talento, y lo digo honestamente, y cuando hablo talento, hablo de talento natural para rapear, que lo que había en un 2013 cuando salió un Army, quizás un poco antes el Batallón, el mismo Lápiz, Decano, Vaqueró, toda esta secuela de artistas, Musa la Para, un Chelo Chac en su momento, en su Prime, el mismo Monquim Poeta Callejero. Toda esa, toda esa retragila de artistas que dio República Dominicana, pónganlo en una balanza versus lo que tengan hoy. Repunte Internacional pueden tener un artista como lo tiene Colombia con Fey, que es un artista internacional, como lo puedes tener con un Maluma, con un Carol G, con cualquiera. Pongan sobre, esa, sobre la balanza, o sea, y, y digamos, y esas son las cosas que yo me cuestiono, y no solo porque ame el rap sino es por qué se hacen las cosas y para qué, buscando qué, teniendo más propiedades dentro del rap incluso, más calidad artística. Una tira Eren Denbow es absurda, por lo menos yo no la consumo, le soy honesto. Y versus una, una guerra épica como esta, donde estos tipos básicamente tuvieron cuatro rounds. Arranca Buloba con, por lo menos yo controlo, LR una cara, luego te quité la máscara, o sea, entiendan, o escuchen los títulos, una cara, Buloba responde, yo te quité la máscara, LR viene bien ahí, Buloba no te compare, LR entonces viene con 12 horas. Después sale Bulova con King James y cierra LR. Con yo diría uno de los mejores temas. Y todos fueron muy buenos. Como bien dice Jay, yo entiendo que esto fue una guerra bastante pareja. Más sin embargo, yo me inclinaría un poco. Y no por mucho, honestamente. Sobre este último tema: ALR en Papilloldan. Ese tema me gustó muchísimo. Pero Muy creativo estaban, ese tema. Estaban respondiéndose todo el tiempo. O sea, tú me acusas de algo, yo te digo. Tú dijiste y metiste aquí a Caja Blanca, yo te voy a contestar con Caja Blanca y le voy a tirar a Caja Blanca. Eh, sale, sale un joven Tibigons en uno de los coros. O sea, unos temas, quizás una calidad lirical muy balanceada, tenían los dos, pero el poder de la escritura que tenían ambos ciertamente le dio un peso. Yo recomiendo a que todo el mundo busque en YouTube LR versus Buloba y escúchenla. Si no la he escuchado, sobre todo los jovencitos que ya pues obviamente están más maduros, quizás eran niños en esa época en República Dominicana y miren lo que era una, una lírica de verdad, o sea, donde habían punchlines, donde te contestaban, te refutaban, donde un LR obviamente no quería, por, por decirlo así, dejarse apañar por un joven Buloba, que ya Buloba también traía lo suyo porque se le había acusado de que Lápiz Consciente eh, lo había votado del Army. Que eso fue más o menos por esa misma época también, 2013, cuando, cuando es que lanzan el disco de ese disco famoso del Army, de Lápiz Consciente. Eh, y muchas, muchas cosas alrededor del tema y alrededor de los dos oponentes que se enfrentaban. Tuve ya un y M demostró en unos bits aquí, o sea, por parte del trabajo que hizo con Buloba, muy bueno. O sea, de verdad que hubieron unas, unas cosas y unas situaciones. Los dos sacaron a relucir Obviamente, y eso fue, y a mí, y esa fue una de las cosas que me gustó. Los dos sacaron a relucir lo mejor de ellos en cuanto incluso a sus títulos profesionales. Ah, yo tengo mis estudios en esto, de que tú estás hablando, y los dos, el otro, el otro, no, pero es que yo, yo tengo mi título también, cabrón. Yo, yo me gradué, yo no soy ningún pendejo. O sea, ese, ese, ese dime tú, o sea, no fue, por ejemplo, como... Como una de las tiraderas peores tiraderas. Y, y el tipo, a mí, a mí lo que me gusta es de esto, es que el tipo quizás es chistoso, es gracioso en muchos de sus tiraderas, pero es un tipo que es tan cuadrado y es tan predecible en cuanto a lo que dice. Y tú escuchas las tiraderas, por ejemplo, una tiradera que a mí, honestamente, yo dije, wow, qué cosa más mala. Fue la tiradera de Mandrake con, con este, con el Viola conejo, este, con énfasis. Sí, esa, esa, esa tira era, o sea, y se dijeron muchas cosas, qué sé yo, y, y yo diría hasta cierto punto de que, de que, miren, de que Énfasis le dio su par de cascarazos. Ahí a Mandrake, a pero también ahí cogió a todo el mundo y estaba químico envuelto con Énfasis, y bueno, ahí también se metió el R y bueno, ahí, ahí hubieron muchas cosas. Y esa fue la época bonita, la época de efervescencia del rap. Donde todo el mundo entonces ya entendía de que el rap era, era una realidad para, para, por lo menos, no solo hacer dinero, sino también hacerse de una trayectoria y una carrera profesional en la música en República Dominicana. Pero, pero los B están, estaban terriblemente malos, olvídate. Eh, y obviamente énfasis muy cuadrado. Pero me, me reí, me reí con dos o tres cosas que dijo. Pero ya cuando tú escuchas una guerra lírica como esta de L.R. y Bulova en ese 2014, ciertamente la diferencia es del cielo a la tierra. Los dos hicieron temas que eran hasta club banger, temas que se podían bailar. Temas que estaban bien, o sea, muy contemporáneos a lo que estaba haciendo la música en los Estados Unidos. Al sonido la mezcla excelente o sea de verdad que le echaron muchas ganas a esta guerra y yo entiendo que sacó lo mejor de cada uno de ellos eventualmente lo que fue de cada uno de ellos teníamos obviamente quizás todavía a un lr en condiciones quizás yendo al gimnasio y luego se nos puso gol y ahora está otra vez fit pero pero o sea volver a revivir esos momentos y sobre todo sacarle cosas en cara a un joven bulova de que pues obviamente joven al fin metiendo las patas aquí, quizás diciendo esto, oyendo este estudio. Y hubo demasiado de mucha información corriendo de parte y parte para honestamente llegar a cuatro asaltos, cuatro rounds. Y de hecho, un, un round de ñapa de un tema de dos minutos en los cuales los dos se enfrentaron, que se llama Todo el mundo a las trompas. Y eso fue algo que sacó, diría yo, un intento de hacer una revista o algo así que hizo a los foques. Y, y los metieron ahí en un tema. Pero lo que es la producción de Alofoque. Pero ciertamente me gustó mucho es, esa, esa batalla épica 2014. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos y, y me la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo por lo que fueron las redes y demás. De verdad que es muy, muy, muy buena, Jay. Muy buena, muy buena. Sí, tremenda. Fue tremenda esa tiradera, de verdad que que hicieron gala de, 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 de su fortaleza en, en, en la producción, todo quedó a la altura, o sea eh, fuera de lo que es el API y, y, y esa generación de, de raperos, dígase Tóxico, Joa, Vaqueró es eh, una de las mejores guerras que se ha dado dentro de lo que es el ámbito del rap en la República Dominicana, en esa parte hay que darse la LR y y a Buloba, hicieron gala del talento de lo que debe hacer un, un rapero a la hora de guerrear. Ahora la pregunta de los 64 mil chavitos. <laughs> ¿A, a quién tuviste ganar, que me estás diciendo, no, esa guerra tuvo muy pareja, esa guerra tuvo muy pareja, esa guerra tuvo bien pareja. Eh, ¿A quién tuviste eh, ganar? Yo, la, yo la vi pareja porque eh, realmente. Se vio un buloba con mucha gallardía, un tipo Nobel ya entrando a lo que es el negocio de la música y el rap. Pero yo creo que LR le sacó un poco de ventaja en cuanto a la composición. Es una lástima que ese muchacho LR no haya como conectado tanto con la gente, es mi entender porque de, de verdad que es un gran talento ese muchacho, ese muchacho tiene una, unas cualidades para poder componer y poder articular barra en los versos, demasiado duro LR, yo creo que LR le sacó un poquito de ventaja a, a Buloba, independientemente de que, de que metió al hermano de Buloba en el medio eh, se metieron un par de gente malo, químico U, hubo un Royal Rumble ahí pero la verdad es que que yo creo que, a pesar de que tuvo pareja, yo creo que hubo una ligera ventaja por parte de, de L.R. sobre, sobre Bulobo. O sea, la, la veteranía al final se impuso. ¿Y es un veterano, veterano, L.R. La veteranía al final se impuso y, obviamente, después de librar una batalla con el batallón el solo y darle guerra al batallón, pues ciertamente lo pone ¿no? en quizás un posicionamiento un poco más alto. Pero de verdad que los dos guayaron bien. O sea, y me gustó sobre todo también tenemos que decir la gallardía también que tuvo Bulova de básicamente enfrentarse a un veterano y decirle aquí estoy, me voy a parar y nos vamos hasta lo último. So, verdaderamente los dos, una, como dije, es una guerra quizás o fue una batalla quizás un poco bien 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 difícil de medir por la calidad de temas que hubieron, por las cosas que se dijeron, las cosas que salieron, lo que se averiguaba de cada uno, lo que salía lo que entonces el otro ripostaba y le comentaba. O sea, y tú me hablas a mí de Fulano en el baloncesto, pues yo te voy a hablar de, 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 de Portland contra, contra Lebrón. Y, y ahí venía entonces, ya tú sabes, o, o le decía a San Antonio y le mencionaba el equipo de baloncesto. O sea, de verdad que fue una guerra bien, pero que bien sabrosa. Muy, muy, se muy vio, buena. Se dio muy buena. Por encima de, la, de las expectativas. Sin lugar, sin lugar a dudas, ustedes qué opinan, qué creen ustedes, los que vivieron ese momento, esa guerra, para ustedes, quién ganó y por qué no ¿Ganó Fulano, no, por qué, díganmelo allá abajo. Y como siempre les digo, ya ustedes saben, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Será hasta la próxima, bonito día a todos, yo me los cuide.